Bueno, para el cambio que hace, la verdad es que prefiero atacarle a base de críticos. Vale, el perrete. Vale, está aquí. Está aquí arriba. Huh?
te va a matar a ti primero. Okay. Joder, es que es... Es que lo lanza muy lejos. Ah, por culo. Hazte para casa.
What? Ah, un pequeño brote. ¡Aló! ¡Aló! Ay, he ido a hacer una de las misiones de estas de... secundarias. Mando por todos lados, eh. Pero escúchame, yo creo que esta gente me ha generado 7 agujeros nuevos. Se han follado en 5 idiomas distintos y luego te han abierto otro agujero, ¿no? Y varias veces, porque he tenido que ir a recuperar la tumba. Ha llegado un momento en el que me marca un Leroy Jenkins. Si he salido corriendo por la tumba, la he recuperado y he salido corriendo para atrás. ¿Qué pasa? Yo estoy volviendo a lo de siempre de buscar tu puta sesión. Se llama exactamente igual y tienen la misma contraseña. Vale. Esto hace pum pum. Voy a hacer que haga pum pum. Perfecto. ¿Y por la noche de normal de cuándo a cuándo juegas? Pues desde después de cenar si ceno hasta que me dé sueño. Vale. Así que depende mucho del día. Hay veces que he cortado a las 11, hay veces que he cortado a las 12 y hay veces que he cortado... ¿Qué he escuchado? Hay veces que ¡A la madre que te puto pa... Vale. Vamos a llevarnos bien. Tú me caes mal y yo caigo mal. Es justo. Lo entiendo. ¿Eh? Araña muerta. Ah, bueno, pues me guarda. Gatos matándose, sí, lororirum. A ver si me da tiempo a hacer la misión de la cazadora. Salchicha. Más bolsito. Esto. Gracias. Está bien, ¿quieres ayuda? No, si lo peor es que es sencillo, es fácil, pero es que estoy en una cueva de arañas. ¿Quieres que vaya? Digo. ¿Hay un TP aquí cerca? No sé, ¿dónde estás? Bueno, a ver, puedes hacer TP a la torre ancestral del bosque de Leite y saltar a la cueva. Entiendo. Comprendo. Entendí lo que me digas. Vale. Perfecto. Yo sí, estoy consiguiendo de cuerda. Bien. Cuando vengas ya se te va a quedar así. Todos os acordáis como en Green Hill. Qué puta pesadilla. Que hacía falta cuerda para todo y era como... No, es que aquí también. Básicamente, ¿te acuerdas cuando tú pusiste 10 de cuerda y de repente pasé yo y dijiste, oye, acabo de poner 10 de cuerda aquí? Yo puse 10 de cuerdita. Aquí total. Había cuerda, güey. ¿Dónde está? Es que me acuerdo que era traumante, ¿eh? Porque era como, ¡guau! Que 20 minutos haciendo esto. ¡Qué de puta madre! Me doy media vuelta, vuelvo a girarme, ya no estaba, digo. Gente. ¿Qué pasó? Yo he estado 20 minutos farmeando cuerda. ¿Qué ha pasado con la cuerda? Y yo modo. Ya. Es una larga historia. Pues que lo peor es que normalmente la historia solamente se resumía en. Es que quería hacer un techo. Es que los techos costaban mucho. 4 cada puto techo. Es que me cago en... Ay, que me muero. Ya,
Que todavía me muero, ya verás. Pero ¿cuántas arañas hay? ¡Ah, que se me ha roto el escudo! Comer mierda. Hasta luego. Oh, ¿estás tú que me va a enfrentar? ¡Ay, que vienen! ¡Oh! Oye, ¿por qué llevas a un hombre en el 8? Porque tengo ahí la varita de invocación. Ah, ah. Ay, puta. Vale. Lo que voy a hacer es dejar las cosas, reparar todo. Hay como 70 lingotes de cobre, por cierto. Nice. O tendría que haber 70 al menos. Hombre. Algo más, algo menos, no lo sé. Me va a hacer el escudo que más resista. Que en este caso es... A ver, este me tapa de 43, 35 y 20. Y los pabellones... 24 y 13. Mejor el escudo. Pero para esto necesitamos lino. Todavía no hemos conseguido lino, ¿verdad? No. Vale. Hola. Hola. Te he conseguido una cosa. Cuéntame. Me ha costado morir 8 veces. Me ha costado morir 8 veces, pero merecerá la pena, espero. Merece la pena. Me voy con mi lucecita. Vale.